Como es de conocimiento público, el día 12 de julio del presente año, Larcotel les pidió una resolución referente a nuestra repetidora experimental del Canal 11 en la ciudad de Guayaquil. La misma que nos fue otorgada de manera temporal para la realización de pruebas tecnológicas que hasta ahora han sido satisfactoriamente realizadas. La resolución de Arcotel declaró una supuesta nulidad de la autorización otorgada a Televicentro, que de ser cierta la habría cometido la propia Arcotel y no nuestro canal de televisión. De manera inmediata expresamos a la opinión pública que no compartíamos lo resuelto, pues la autorización temporal se dio habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente y con el debido proceso. Hemos presentado todos los recursos jurídicos a los cuales tenemos derecho, tanto en la justicia constitucional y ante la propia Arcotel. Con decepción, informamos que nuestro pedido enmarcado en derecho no ha sido ni siquiera contestado por parte de Arcotel hasta el día de hoy, violentando así de esta manera nuestros derechos constitucionales, probablemente por la presión mediática que dicho organismo ha recibido de parte de otros canales de televisión competidores de TVC, que incluso han llegado al extremo de manifestar abiertamente y sin reparos que sus deseos son evitar que existan más cadenas de televisión nacional, limitando de esta forma la libre y sana competencia a la cual tiene derecho el ciudadano ecuatoriano en materia de comunicación. En cuanto a las acciones judiciales, aún no hemos tenido respuesta, por lo que para evitar incurrir en posibles sanciones, hemos tomado la forzosa decisión de suspender las pruebas efectuadas a través de Canal 11 en la ciudad de Guayaquil, hasta que haya un pronunciamiento formal de los jueces competentes sobre los recursos jurídicos presentados en nuestra defensa, y aspiramos un resultado favorable, como ya ocurrió en el caso de otro respetable medio de comunicación, que ha sido amparado por la justicia constitucional. Lamentamos que por una clara motivación comercial de parte de unos cuantos medios de comunicación que intentan controlar la opinión pública y pretenden ejercer presión sobre las autoridades, parte de nuestra audiencia en la ciudad de Guayaquil se vea directamente perjudicada de manera temporal. Organización Ecuatoriana de Televisión, Ortel S.A. Televicentro.